Todavía no es la rifa, solo estoy dando a conocer dónde vamos, la información, cómo me puede hacer el pago para los números que me quedan. Como podrán ver, amigos, después del en vivo quedaron 6 números disponibles. Ahí está, ese es el clare. Y como les digo, si le interesa uno de los números y el pago, son $20 por número. Ahí tengo que escribirlo aquí, ¿verdad? Para que se vea. Ahí ya lo escribo. Y ahí está la información. $20 por número, puede hacer su pago por Zelle, por Cash App, por PayPal. Me gustaría, la verdad, me gustaría ya poder cerrar la rifa y hacer la rifa este domingo, si Dios quiere, si se logran vender esos números y a la vez regalar el gallito a Mini Asir, que lo tengo también aquí, al ratito se los muestro. Ok, bueno, vamos a desfilar el próximo gallito. Ok, el que sigue es el copetón. Estoy dando la oportunidad a que escoja uno de los tres. Es un Madigan Claret, un Flavor Eye copetón o si no, un Butcher blanco. ¿De a cuánto, amigo? ¿En $20 por número? Sí, amigo, yo estoy en Estados Unidos y solo hago envíos en mis rifas aquí en Estados Unidos. Todo Estados Unidos hago entrega en mis rifas. Ándele, ahí se ve mucho mejor. Ok, mi amigo Luis, ¿usted quiere el 26? Vamos a ver el 20. Ah, sí, el 26 está disponible. Me parece perfecto, amigo. Ahorita se lo apunto. Luis Yáñez, amigo. Ok, ya se lo apunto, mi amigo Luis. Déjeme lo apunto. El 26, mi amigo Luis Yáñez. Aquí lo voy a poner como 5 de pesos para, de dólares para, nada más para marcar que fue el día de hoy, ¿verdad? Ahí está mi amigo ya acabando, como estoy usando el celular, ya acabando el celular, confirmo, ¿verdad? Que lo recibí, ¿no? Ah, ok, el 33 también, amigo. Ok, ya le apunto el 33. Ahí está. Amigo Cheveo, ya hicieron dos, amigo. Anímese con los de usted. Oh, ya noté algo, ya noté, amigo Luis. Ya veo que ya había usted agregado el 33. Ya lo tiene usted apagado ese, claro que sí. Mi amigo, no manejo Miner Blues. Lo único blue que tengo son mis gallinetas. Ahorita están muy pequeñitas las gallinetas, tienen como dos meses y medio, ¿no? Yo creo que hasta mayo por allá, chanza que, si todo sale bien, chanza que para entonces. Mi amigo, ¿qué rifa? Dice el amigo que qué rifa. Es una rifa, amigo, de donde se van a llevar un pollo. Estoy dando la oportunidad de llevarse ya sea este pollo copetón, un Butcher blanco de Bill Roberts. O si no, un Madigan Claret. Hace ratito lo saqué. En un rato más lo muestro de nuevo. Ok, Lemus Game Farm. Apúnteme uno. ¿Cuál le gusta, mi amigo? Ok, amigo Lemus Game Farm.
Ya se lo apunto y ahorita le apunto a usted otro amigo el 18. Me da un momentito. Déjeme apuntar Lemus Game Farm el 34. Bien, amigo, el 18 se lo voy a apuntar. Ya le confirmaré. Aquí lo tiene usted como 48-5601-226-6987. Así por lo pronto lo pongo y ya me comunico con usted para agarrarle su nombre. Vamos a ver. Ok, mi amigo, el 18 ya está apuntado. Ya me comunicaré con usted. Ok, el nombre es Zach. Oh, ya lo recuerdo usted, amigo. Ya lo recuerdo. Ok, Zach Arbizuel. Ok, sí, cómo no. Muy bien, muchas gracias. Ok, mis amigos, vamos a pasar a mostrarles el Butcher Blanco. Chulo el pollo. Este es el pollo blanco, Butcher. Vamos a darle un poquito. Ya más o menos comió. Para que lo vean bien. Está. Muy bien, mis amigos, ese es el Bill Roberts. A ver, mi amigo me pregunta hasta acá en Houston. Amigo, yo estoy muy cerca de Houston. Estoy en Magnolia, Texas. Si usted se lo gana, pues viene por aquí, por donde yo vivo, cerca de aquí. O lo encuentro en un lugar de acuerdo mutuo. Vamos a ver, vamos a cambiar el próximo gallito. Este es el mini así. Y chula de pollito, chula de animales, como me gustan estos animalitos. Y pues es un placer poder darle a un niño el gusto, ¿verdad?, de tener uno de estos ejemplares. Es un mini asil. A ver si lo encuentra. No quiero que se coma la serrín. Ahí está. Así es, amigo. Está bien fino el gallito. Y la verdad, cuando yo decidí incluir estas miniaturas, siempre pensé en los niños, porque a veces los niños quieren agarrar un gallo, ¿verdad? Y pues son de cuidado algunos gallos, ¿verdad? Y pues este está especial para un niño, porque pues una, el tamaño de ellos, y otra, que son muy muy mansos en las manos, no son nada agresivos con uno. Claro, son bien agresivos con otros gallos. Este es como los perros chihuahuas, no miden su tamaño, se creen leones, ¿verdad? Ahí está el gallito. Ahí quedó. Gracias. Gracias por acompañarme. Saludos.